¿Qué onda? ¿Alguna otra pregunta? Mi nombre es Rigo. Otra vez. ¿Rigo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Otra vez me tus nombres. Carlos. Ángel. Ángel. Y Abraham. ¿Cómo? Abraham. Abraham. Entonces, Carlos, Ángel y Abraham. Abraham, todos son. Ah, no, menos él. Carlos, ándale, para que cuadre todo. Dale, dale, dale. Pues mira, como es poquito tiempo, vamos a iniciar solamente calentando, básicamente. O sea, nada más calentando sencillo. Entonces iniciamos con una pierna. Estos calentamientos de la secundaria no saben explicar. La otra pierna, los tobillos son los masajes. Los tobillos fuertes. Ahora pequeños saltos. Pequeños saltos. Vamos para la pierna. Ahora de una bolota. Como para empezar a agarrar una recta. El Jeet Kune Do es muy importante el ritmo. A Bruce Lee le encantaba el movimiento de los boxeadores. Él aprendió muchísimo de los boxeadores porque decía que una persona que tiene mucho ritmo es difícil seguirla. Sí, o sea, es difícil saber qué te va a hacer. En cambio, alguien estático, una persona que practica karate, ¿sí?, es más fácil predecir, ¿sale? Y una persona que practica karate es más stiff, es más pesada, ¿no? Dale, entonces arriba. Lo que más pueda. Vale, arriba. Brazo. Del otro lado, ¿no? Cuello. Ya más o menos calentitos, ¿no? Sí, es lo básico, como les repito. No vamos a ver nada de ejercicio, ya eso es desarrollo personal, ya. Es en otro lado. ¿Ok? Entonces, a ver, fíjate bien. Somos 2, 4, 5. Hay que empezar ahorita con parejas, sobre todo en el movimiento. Vámonos acá, vénganse acá. Entonces, todos viendo para... Bueno, está bien, pueden ver para acá, no hay problema. Así para que no te da. Entonces, fíjense bien. Vamos a empezar con este movimiento, ¿no? Con pequeños pasitos hacia adelante y hacia atrás. Sencillos, ¿sí? Eso es para agarrar el ritmo. ¿Sale? No tienen que saltar tanto. Entonces, saltar menos, ¿ven? ¿Sí? Sencillo. O sea, no. Tienen que ser movimientos que no te cansen. ¿Sale? ¿Sí? Ni tan altos. Ni desplantes tan amplios. Sencillos. Aquí, nada más. ¿Ok? Entonces... Este movimiento es importante porque no va a ser nuestro movimiento para salir y para entrar. ¿Ok? Entonces salgo y entro siempre a las piernas en la misma posición, en una línea recta. Salgo o entro. ¿Sí? Si yo estoy haciendo sparring con alguien, por ejemplo, estoy contigo, ¿sí? ¿Sí? Y yo me acerco, se va para atrás pero mantiene su posición. Y él se acerca, yo mantengo mi posición, ¿sí entiendes? Y luego me acerco, posición. ¿Sí? Siempre el ritmo. Ok, igual contigo, otra vez. Viene por acá. Eso. ¿Sabes? ¿Sí entiendes? Sí. Comúnmente busca que estés del otro lado del oponente. Sí, o sea, no te vas a poner del mismo lado. Sí. Otra vez. Sí. Atrás. te preocupes, es como un baile, básicamente. Sí, entonces, con este ritmo, ¿sale? ¿Te vas para atrás? Para adelante. ¿Para adelante? Para adelante. ¿Para adelante? Para adelante. Así es. Vamos a bailar así. Así es. Así es. ¿Sale? O sea, a ver, intentarlo con esto. No se frustren, ¿no? Las personas son más ágiles en ciertas cosas, más buenas en otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mi papá también entrena y le encantan los agarres. Yo no soy bueno en agarres. Esto, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Este movimiento es crucial. ¿Sale? ¿Por qué? Para quitarnos. Estoy aquí, con la patada, ¡pum! Y ya se volvió. ¿Sí? Entonces es muy importante el ritmo del Jeet Kune Do. Otra cosa. Vamos arriba, siempre aquí, en la posición. O sea, no aquí, no aquí, ni acá, aquí. Porque cualquier cosa, yo tengo la mano cerca, ¿entiendes? Si tú tienes la mano abajo, dentro de la bolsa, y yo te tiro un golpe, yo le dije que saque la mano y me pegó. Entonces ya cuando estén en una situación que ya saben que aún puede suceder, ¿sí? Manos arriba, siempre aquí. Pongan cualquier pretexto, yo no quiero nada, no quiero problemas. Pueden agarrar la camisa, lo que sea, ¿no? O sea, ustedes pueden pretender que X razón, pero la mano siempre aquí. Jamás abajo, jamás dentro de la bolsa. Y tomemos cerrado. Así. Solito se concentramos. Voy a sacar la mano. Está difícil, ¿no? O sea, aquí no va a poder, pero luego está para abajo. Y yo le pegué como 5 veces, ¿no? Entonces, esto jamás, ¿vale? Sí. A lo mucho, si van a hacer eso así. ¿Por qué? Porque si vas a agarrar, ¿sale? O sea, puede salir, pero aquí yo solito estoy haciendo nudo, solito, ¿sale? Entonces, en situaciones siempre van a tener las manos aquí, de preferencia ni siquiera las crucen, ni siquiera esto, ¿sale? Siempre que vean que algo puede pasar, ¿no? Entonces, repito, aunque demos patadas, jamás se bajan las manos, demos pintadas, jamás se bajan las manos, ¿ok? Entonces, ahorita estamos dando otra vez un movimiento, manos arriba. ¿Sale? ¿Sale? ¿Sí? Ok. Vale, entonces vamos a empezar con un combo de patadas, el combo de patadas que vimos la otra vez. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar aquí. Todos vamos a tirar patadas para allá. ¿Sí? Pero yo me voy a poner de este lado ahorita para que las vean. Entonces vamos, estamos aquí. ¿Ok? Vuelvo a hacer la primera patada. Side kick. ¿Ok? Tomamos la pierna de atrás, va una vuelta y gira y patada. Repito, si no son muy ágiles, si no tienen que tirar patadas en la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, el chavo de la otra semana que está grandote, ¿sí? Carlos, ¿eh? Arturo, él está grandote y pesado, él no puede tirar patadas a la cabeza, sí, pero él te puede tirar en la espinilla, ¿sí entendemos? O sea, no hay que ser Superman, no vamos a hacer cosas tan exhibicionistas. Entonces, empezamos con una side kick, baja, me giro, observo a mi oponente, una back kick, que sería como una patada de caballo, de mula, bajo, ¿sí? Y termino con una feroz kick. Literalmente la feroz kick es con toda la fuerza para empujar al oponente, ¿sale? O sea, es esto. Repito, este es solamente un combo de patadas para agarrar agilidad, tirar una patada después de otra. Sí, si yo estoy peleando con una persona y yo veo que ya se tiró con la primera, no continúo con la patada. Entonces, ¿sí les quedó más o menos claro? Sí. Entonces, a ver, repetimos. Entonces, vamos a ir para allá. Entonces, estamos aquí. ¿Sí? Entonces, side kick, abajo, back kick, abajo, cross kick. ¿Sí? A ver, otra vez. A ver, háganla. ¿Todo bien para allá? Ajá, aquí, baja, ahí. Más lento, más lento. O sea, ten en cuenta que la velocidad y la fuerza vienen con la práctica. ¿Sí? Prefiero que lo hagan lento, pero que se tienen que escuchar así como con un metrónomo, ¿sí entienden? O sea, con ritmo. ¿Sí? Eso. Vamos, manos arriba, no olviden las manos. Siempre estamos aquí. Entonces, 1, 2, ¿sí? 3. ¿Sale? Y luego otra cosa, adelante de ustedes hay una línea recta imaginaria. Quiero cuando den la patada, las 3, sean la misma línea. Porque tu oponente está enfrente de ti. ¿Sí? Uno, pa, pega. Uno. ¿Sí? Está bien, perdón. No, no te preocupes. Nada más la última, acuérdate que es con el peine. O sea, no es con esta parte. Si están empujando, ¿verdad? Sí. Exacto, es con esa parte, talón. Talón. Sí. Porque si le pegas con esto, no tiene mucha fuerza. La de side kick es con el peine. Y el back kick también es con este, con el talón. ¿Sí? Ajá. No es necesario, es que tú no tienes que lastimármelo aquí. Aquí. Eso. Otra vez. Ajá, pero me. A ver, mira. Tu oponente estaba aquí, después estuvo acá y después volvió acá. Claro. Todas a mí, mira, estoy enfrente de ti. Tú me las tienes a mí. Vale, vas al frente. Una, ajá. A mí. Más o menos. Sí, las manos arriba. Voy a agarrarlos. Claro. ¿Sí? A ver, otra vez. Bueno, ajá. Eso no fue un ataque. Por eso, tómate tu tiempo, mira, observa. O sea, con tiempo, no ocupan hacerlo rápido. Uno, bajo, giro, patada, bajo, patada. ¿Sí? Eso. Menos. Todo mejor. Y ya mejoraste la línea. Con la pierna. Sí, continúa. A ver. Lado, baja. La línea. Venga. Te estoy ganando por la sombra, pero ya vi que está chueca. Ya. Sí, está chueca. Mejor así. Por su pie. Mira, del otro lado. Mírame dónde vas a pegar. Pega. Brazos. Ajá. Dejas el pie. Ajá. De aquí te giras. Ajá. Y de aquí me vas a empujar hacia el frente. Vale. O patea nomás. Patea. ¿Manos? A ver, tu baque. Hay algo más con tu baque. Antes solamente la nada. No se me la baque. Bien, otra vez. No, esto es al revés. O sacame la fase izquierda. No, de enfrente. Ahí empieza la baque. O sea, tu baque tiene que empezar de aquí. De lado. De espaldas. Haz de cuenta que es como si hicieras esto. Dale. Mano. Respira. Otra vez. Vuelvo a hacer. Ah, le bajo la mano. Otra vez, lo bajan la mano. Vuelve a hacerlo, lo bajan la mano. Ahí está. Ajá. Ya, desde ahí. De aquí. Tírate hacia el otro lado, me mira, patea. Otra vez. Fíjate bien, vamos a hacer la otra vez. Ajá. Ven, yo estoy aquí de frente. Vas y se le gira a mí. Acócate en eso. Ajá. Esto no. Y respira. Bien. Observa, a ver tú. La baja otra vez. Ahorita te vas a recibir. Jala la pelota. Yo te enseño, te hago más fácil para ti. Tira, está atrás, pateas de atrás, güey, así, pateas de atrás. Entonces, muy bien, yo la backkick la empiezo observando mi objetivo, yo sé que está ahí, ¿sí? Ya nomás. Literalmente es como patear un caballo, así. Eso está mejor. ¿Cómo no? A ver qué tan vas a pegar ahora. Ajá, con esto. Tú calculas tus piernas, tus distancias, no lanzas. O sea, nomás como que quieres marcar. Es como la de enfrente, pero atrás. Mejor. Otra vez. Ajá. Ahí sí. Ya, la front. Ahora, sin velocidad. Eso, y ahí cae en el mismo lugar. Va a ser línea recta. Bien. No puedes hacerla más arriba, no puedes hacerla más bien. De ahí, lo hagas una jugada. Mira, me volteas a ver. Sí, más o menos. De ahí se te hace muy bien. A ver. Calcula tu parque. Ahora, me volteas a ver desde atrás. Patea. Tú observa la distancia, calcula tu... Ahora te empuja. Sientes. No, tus manos arriba de respira. Libro. Te giras. Y de aquí sale. La patada es la que está adelante. ¿Sí? Ajá. pero sí, lo que pasa es que no me estás viendo, te estás dando la vuelta. Primero observa, ¿vale? Primero ven, posiciónate, abre si quieres esta pierna más poquita, voltea a verme y patea. ¡Uy, cabrón! Ahí sí me sentí la vuelta. Sí, es que mira, si estás así, va a ser más difícil que yo haga esto. Sí, es una línea, porque es la técnica, pero tienes que abrir un poquito, mira, y ya cuando lo tengas, a ver contigo, no me da la otra pierna ya. No, no te preocupes, ahora pronto. No, ahí sí. Posiciona, mira, respira, cada vez que lo hagas respira, ¿sabes? Con la patada que vas a tirar es con esta. ¿Estás aquí? Sí, te vas ya. Respira. Bien, ¿sí? Entonces te giras para acá, ¿sí? La primera vas a pegar con esta. Dale. Eso, manos arriba. Otra vez, ven, igual. Ven, primero, mírate y ven. Eso, mírate. Dale. Ven, patea. Horrible. Dale, otra vez. Bien, ahora sí. Horrible. Ándale, dale, otra vez. Ahora hazlo más despacio, no la hagas con fuerza. ¡Ey, Brock! ¡Brock, ven acá! Mejor, otra vez. ¡Ven acá! ¡Brock, no! ¡Ven aquí! ¡Brock! Posiciónate, mírame, otra vez. Patea. Esto, mero. Posiciónate, mírame, patea. Yo fíjate bien cómo estoy. Ahí cerro mis piernas. Me giro. Respira. A ver, fíjate bien, respira. Ahí está. Agárrate a vos. ¿Cómo vas? ¿Mejor? Agárrala. Hago 5 veces con una pierna y con la otra. Más arriba. Mira los ojos, mira los ojos. Este movimiento es lo que yo busco. Piernas, 5 veces. No, arriba. ¿Has visto cómo patean los caballos? Mira los ojos. Básicamente una patada de caballo. ¿Otra vez? Mira que te estás muy largo, güey. Agarra bien. Si quieres hacer como una patada, no les tienes a la rodilla. Eso, te lo creo, ¿sabes? El chiste es dar como tu fuerza, porque ya técnico ya casi lo andas haciendo. En este caso, mete los tobillos a la rodilla. ¿Sabes? Sí, es como que, ay, aquí. Luego después es como a los huevos. A ver, man, está bien. Agarra ese árbol y haz lo mismo. Listo. No lo levantes tan adelante. Pero en una pelea real, con una persona que no conoces o que no quieres o que no te importa lastimarla, comúnmente no agarras y haces una llave en el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú lo estás agarrando y alguien te puede llegar por la espalda, tiene otros amigos, te lanzan una silla, ¿sí entiendes? Entonces, de preferencia, Jeet Kune Do se acaba, hay un entry, tas, 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 y se acabó la pelea. Perdiste o ganaste, lo que sea, ¿sí? Entonces no es tanto de patada y ya, espera que te pares, párate, otra vez, hay que seguir. No, no es karate, ¿sale? No está cuando. Entonces por eso es muy importante que aprendan la entrada, porque la entrada lo es todo, ¿sale? En un minuto se acabó la pelea. Entonces en ese minuto no pueden perder el equilibrio, ¿ok? Entonces ahora vamos a empezar con lo que son los movimientos. ¿Me viste la otra vez o la otra semana? No sé si está bien. Chema, en Jeet Kune Do es muy importante el movimiento circular de las manos. Como les dije, las manos arriba siempre tienen que estar arriba, ¿sí? Una tras otra. Es un círculo como un óvalo. Una entra y otra sale, en cuestión de golpes. ¿Ustedes han visto la película de Ip Man? ¿Sí? ¿Se ha visto la película de Ip Man? ¿Ip Man? Ip Man. Ip Man. Ah, sí. No, Hitman. ¿Ah? Hitman es otra. Ip Man. Ip. La I. P. Ah, sí. ¿Sí? Ah, ok. Ah, pues él utiliza Wing Chun. De hecho, Bruce Lee pues era maestro de Wing Chun también. Era su maestro, ¿no? Entonces él agarró, él le encantaba eso. Lo único malo del Wing Chun es que no tenía piernas. No usaba nada de piernas, no tenía mucho... ¿cómo se llama? Ritmo, exactamente. Entonces Bruce Lee le metió ritmo y le metió piernas, ¿sale? Pero en lo que es en combate a corto distancia, el Wing Chun es increíble, ¿sale? Entonces es importante que manejen las manos siempre así, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Esto es como para empezar a sentir la energía del oponente, ¿no? ¿Sí? Solamente, exactamente. ¿Para qué? Para si él quiere hacer algo, yo puedo moverlo, otra vez con lo mismo, o X, ¿sí? Y ya yo puedo entrar. Por ejemplo, si él entra con esta, otra vez la misma, ¿sí? Yo puedo moverlo para acá, ¿no? ¿Sí? Y ya yo aquí hago cualquier cosa. Entonces, pero yo tengo que sentir su musculatura, ¿sí? Entonces, ¿no paró? Entonces es importante el movimiento, porque ya yo puedo hacer muchas cosas, depende de lo que él quiera, ¿sí? Depende de lo que yo sienta. Podemos hacer ejercicios en el que tocar el pecho nada más, y tiene que sentir cuando los brazos se ponen, cuando crea tensión. ¿Sí? Estos son movimientos más que nada cinéticos, ¿sale? Básicamente son como juegos de manos que juegan los niños en la primaria. Para que, por ejemplo, si tú me agarras, yo puedo mover, ¿no? O estamos aquí y tú me quieres agarrar con los dos brazos, ¿sale? O sea, aquí ya puedo yo bajar, sí, y entrar. ¿Estás de acuerdo? Sí, o tú me agarras aquí, ¿sí? Puedo hacer esto, ¿sí? O agarrar tu brazo, X, ¿no? Sí, o sea, aprender a utilizar la misma energía, ¿sí? También depende si un enemigo está borracho. Sí, lo que sea. Entonces empezamos con la energía, ¿ok? Entonces, Chema, ayúdame. Ustedes dos. Yo contigo. Entonces va a ser una adentro, otra se puede. Usted lo puede dar vueltas sin nada más. Primero suave, suave. No tiene que haber. Levanta más esta mano. Es un círculo. Estamos trabajando círculos. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, tienes que sentir mi fuerza. La fuerza de cada persona es diferente. Entonces es muy importante el contacto. Sientes cómo mi musculatura se va a poner más pesada. Y tú lo que tú tienes que hacer es saber rechazarla. No pelear contra ella, rechazarla. Exactamente, porque si estás haciendo esto con el chavo que la otra vez vino, está bien enorme, exactamente. O sea, si tú quieres pelear contra su musculatura, pues cabrón. Entonces tu única opción es redirigirla para allá. Ya yo aquí me voy. Exactamente. En cuanto yo llego, si yo te pongo para acá, pero primero te sacas esa energía un ratito para redirigirme, ¿entiendes? Por eso, no, redirigir. Exacto. Él pierde el equilibrio y ya tú buscas su espalda. ¿Sale? Entonces otra vez. Voy a intentar tocar tu pecho y tú me mueres. Ahí está presionando. Intenta tocar esta mano, siempre así. O sea, tú buscas enganchar mi mano, ¿sí entiendes? ¿Sí? O sea, el chiste es hacer como un tipo de guía, exactamente, para tú redirigirme, así es, para tú redirigirme donde tú quieras. ¿Sí? Entonces, si yo haces esto y luego empújala hacia mí, yo te hago esta, agarra y empújalas hacia mí, esta, con esta mano, saca esta, ya tienes una, yo tengo nada. Un poquito más. ¿Sí te dejó claro? Suave, o sea, ya me presionaste, ya estoy yo tapado. Y puedo hacer uno. De hecho, la posición así de postura. ¿Sí entiendes? Estás en un estado. Así como que se pare. ¿Sale? Piernas. Rodillas dobladas. Eso es. Excelente. Sí, repito, esto es un ejercicio. Es un ejercicio para cuando estoy con una persona forcejeando. Mírense a los ojos, güey. No, ¿cómo mierdas vas a saber a dónde pegar o cómo? O ya estanteo con las pinches manos. Eso, no. Eso es. ¿Sí entiendes? Igual hay que calarle al revés. Ahora yo lo tengo así, tú. Eso está por acá. Eso. Ahora ponlo así y así. Primero con esta mano nada más. Entonces, eso es. Y es como. Ahora con la otra. Sí, güey. ¿Está bien así? No, o la quiero... Tienes que ver las manos para hacerlo bien. Está bien así, está bien así. Está bien así. ¿Vamos a hacerlo con ella? Lo que las volteas a ver, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Para poder hacer esto. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? Y a bajar. ¡Pum! Junto con esta. Sí. O yo avanzo, en este momento avanzo. Exactamente. No se ha visto eso en las películas chinas, lo hacen comúnmente. Se ponen aquí y avanzan así. Y aquí ya se me dice, sí, o sea, la cuestión de es como un juego, es como un juego de niños allá. Ahí lo voy a intentar, lo del pecho agua. Lo voy a hacer como random para sorprenderte. No bromas, los vergueamos. Quiero que tú salgas a la derecha. Cuando conocemos aquí, voy a hacer esto, tú vas a salir a la derecha. Eso, ahí, nada más con eso, exactamente. Así como estás. Nada más quiero que hagas. Primero, círculo, güey. Tú estás muy viejo. Relájate, güey. Es que esto no es tan fuerte. Tiene que ser un movimiento continuo. Exacto. No te relajes, respira. Siento totalmente. Estás muy... Sí, lo siento. Primero avísense, güey. No lo voy a hacer rápido, no sé si no. Voy yo. Eso está mejor. Eso. Si quieres ahora yo me engancho. Suave. Estás muy fuerte. Suave. Lo estás intentando como hacer con el Muy bien, ¿ya? Pues, ¿cómo siente la energía? Sí. Intenta tocar el hombro de otra persona. ¿Yo a él o...? Tú empiezas a tocar el de él y él tiene que redirigirla para afuera. Eso, para afuera. El mismo hombro, otra vez, la misma energía, el mismo hombro, otra vez. Es que solamente sigue. Ah, pero... Otra vez. Eso. Ahora al otro lado. Vas a intentar tocar el lado izquierdo. Tiene que redirigir. No, igual. Sí, igual. ¿Qué estás diciendo? Tú no llevas. Dale tú. Tú te integras al movimiento. Eso. Otra vez. Espacio. ¿Bien? Eso es. Tus rodillas más dobladas. Eso, está mejor. Ahí está. Y ahora cambio, ahora tú le vas a tocar el hombro a él. No tienes que redirigir. Ahora te enganchas a mi mano y la otra por acá. Como que luego sabes si puedes predecir chido. Claro. Ahora cambias de parejas. Quiero que experimenten la otra persona. O sea, lo importante es que la energía es diferente con cada persona. Otra vez haga lo mismo. No, nada más sienta. Ya después empiezan uno y uno. Primero yo. Siempre. No intentes moverme. Ayúdate con energía. con eso. Entonces ahora vamos a ver un agarre muy sencillo. Entonces ese agarre es como una reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué haces si yo te agarro aquí de la, del brazo? Así, así, te agarro de tu camiseta nada más, típico agarre, ¿no? ¿Qué es lo que te partí? Madre que se ve. Otra vez. ¿Otra vez qué hiciste? Ven acá. Está bien, no está mal. ¿Sí? Oye, la manti. ¿Qué otra cosa puedes hacer? A lo mejor. Muy bien, a ver, muy bien, tus piernas están bien con un pedazo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedes hacer? A lo mejor. No. Eso está muy... Güey, en cuanto te bajas ya te están metiendo un rodillazo en la cara. Uno muy fácil, mira. Levanta esta mano, así, levántala. Así, las firmes. Tan simple como es. Sí, está libre también. Sí, otra vez. Eso es. ¿Vieron? Sí. Sencillo. Sí, hay muchas opciones, así como él mostró, o sea, las que dijo no es que estuvieran mal, sino que una me lleva a la otra, ¿no? Sí. Pero esta es sencillísima, ¿no? Me agarras, nomás levanto la mano, agárrame. Sí, estoy aquí, ¡pum! Levanto la mano. ¿Sale? Entonces no es nada complicado, ¿ok? Ya nosotros podemos avanzar con las cosas, otras agarras, ¡pum! Levanto la mano y ya me muevo, ¿sí? Y ya estoy en su espalda y pam, lo que quieran, ¿no? ¿Sí? Sencilla, ¿ok? Agarro tú a él. Entonces tú me agarras otra vez. Entonces levanto la mano de afuera, no hacia adentro, no vas a lanzar aquí. No pasa nada, ¿no? Entonces tú hago aquí, ¿sí? Y hago esto, ¿vale? ¿Sí? Ten en cuenta que ese también me va a subir como, o sea, no la levanto así y me queda así, me voy a quedar con un escudo. Porque no es que va a ser con la otra. Sí, puede que me tires un golpe con la otra. Entonces en el momento en el que tú me agarras, levanto la mano, ya me estoy moviendo, ¿sí? Yo ya estoy aquí a tu espalda. ¿Sale? O sea, haciendo como este movimiento. Sí, pues después de esto pudiéramos hacer un ejercicio así a potencia, así como para cansar, porque yo ya me voy. Simona, ¿sí? Te agarro. Dale, otra vez. Ok, de otro lado. Ajá, otra vez. Perfecto, ya está, chima. Ajá, pero practícalo, si quieres yo te agarro. Para el medio para ver cómo se está. A ver si está grabando. Apartar un poquito para no pegarnos en la cabeza. Ya quedó. Perfecto. ¿Cómo van allá? ¿Ya? ¿No hay dudas? No. Está sencillísimo, ¿no? Nomás levantar la mano, mejor que de chiste. ¿Sí? O sea, igual, vamos, ya vieron que hay muchas formas. O sea, hay muchas opciones. Sí. La que a ustedes se les hace mal. Luego practicamos las otras opciones y vemos que ya le podemos agregar. Sí. O cuál es mejor en cierta situación. ¿Sale? Porque hay chavos que son enormes, como el otro chavo, que quizá te agarra muy bien y esta opción no va a funcionar. Sí. ¿Sí? Y si te agarra mucho, ya vamos a otras opciones. ¿Sí? O sea, ya tú tienes que observar qué es lo que sucede, cómo está, ¿no? Entonces, bueno, si me agarran otra vez, ¿sí? Si yo veo que esto no funciona, hágame bien fuerte, así, y esto no funciona, sí, hay un botón que voy a hacer, ¿no? ¿Vale? ¿Aquí? ¿O cómo? ¿Agarrarlo? No, es que tiene la fuerza, ¿no? No, o sea, si yo estoy aquí, una opción sería pegarle aquí. O sea, utilizar su mismo golpe y aceptarte. No es una opción. ¿Sí? Otra opción literalmente es irme para acá. Utilizar los dos brazos, ¿sí? Para sacarme y irme a su espalda. ¿Sí? Pero eso ya depende de la persona, ¿no? Y la situación, les digo, la situación les dicta. Chema, ¿quería hacer algo? ¿Se te ocurre algo? ¿O que no sé, combo de golpes así o algo para sudar un ratito? Claro, está bien. Ok, entonces empezamos con un combo de golpes para terminar. Sí. Córtalo. ¿Sale? Entonces, en Jeet Kune Do los golpes van a ser rectos, sencillos. ¿Sí? Ahorita, sencillos. Entonces, es importante que también veamos que podemos utilizar codazos, ¿sí? Así, así, así. Los codos son de más corta distancia. Entonces vamos a hacer algo muy simple, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a hacer golpe 1, golpe 2, ¿sí? Thrust kick, y hacia para atrás, hacia para atrás, hacia para atrás, otra vez. 1, 2, thrust kick. La persona con el thrust kick se abre para atrás, ¿sale? Y ya que terminamos el thrust kick, podemos continuar con el side kick, ¿sale? Entonces otra vez, repito, va a ser 1, 2, ¿sí? La patada que está atrás, thrust kick y side kick. Dos golpes, dos puños, nada más. Pam, pam. Repito, pam, pam, ¿sí? Thrust kick, side kick. El thrust kick va a empujar a la persona, ¿sí? Entonces el side kick es para alcanzarla. Otra vez, sencillo, vamos. 1, 2, thrust kick. Pasa, vamos a ver. 1, 2. Voy a hacer tu sombra. Entonces estamos aquí. Hazlo conmigo. Mira, 1, 2. Borowski. Hazlo conmigo. Eso. Mira, el Borowski lo tiene que fijarme. Mira. Inclinar. No te preocupes. Respira primero. Ahí lo voy a hacer. Observa. Y aquí. ¡Pam, pam! ¿Sí? ¡Pam! Ya que terminó él, se alejó. Yo continúo con esta táctica. Otra vez, esquina, vamos para arriba. Bájalo con las manos arriba. Los golpes se lo dejo arriba y lo bajo. Baja por sus rodillas, baja, respira. Vas bien, disfruta el tiempo, pero no está faltando. Otra vez. 1, 2. Hasta las cosas. Hay cambio. ¿Dudas? No, ¿verdad? Sí, como tú te sientas. Así que con dos ya. ¡Pam! ¿Dorostis? ¿Saiki? Ah, no, es como un brinquito, ¿verdad? El Saiki es ¿sale? O sea, esta pierna y tira la otra, y tira la patada. Sigo los nombres en inglés porque así me los dicen. Está bien, sigue. Yo hablaba español, entonces todo me decía en inglés. Está bien, güey. Bájala poquito, porque tira buena patada. Pero bájala poquito para que esté más cómodo. ¿Como aquí? Sí, para tirar los demás. A la otra pierna. Bien, baja lenta. Que se rápida con el tiempo. Perdiste el ritmo, ¿te diste cuenta? Tiene que estar con un metrónomo. Ta, 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 ta. Así. Ta, 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 ta. Con ritmo. Cambios, para que todos muevan la pierna. ¿Cambiamos? ¿Me parece? Ahora serían los dos parejas. ¿Cómo era la patada? Por golpes es cross kick and side kick. ¿Cross kick? Cross. Y después side kick. Ok, bien. Pero acuérdate que cuando te dé la patada, te empujas para atrás, ¿no? Para yo poder saltar la otra. Conecta más la última. Tú intenta irte más para atrás en el momento. Pues como con los agarras con las piernas. Por aquí. ¿Eso? Sí, la psyche. Eso está mejor. Una. Ah, no, porque es que si en la otra cosa. Ah, sí. Yo tengo las patas grandotas, no es que no tenía pensado que están chidas. Sale, ándale pues, aquí lo dejamos. ¿Alguna duda? No, pues más que nada es práctica, ¿no? Hacerlo hasta que, sí, práctica. Hasta que salga perfecto. Ya si tienen algo que practicar en la casa o algo por el estilo. De hecho, desgraciadamente yo no puedo venir la próxima semana, el sábado. Tengo mi trabajo, yo trabajo un fin de semana. Ahí cae, en la línea. pateas, caes en la línea y pateas la siguiente con la línea y ahí caes. ¿Sí? Las manos. Otra vez. Eso, caes. Eso, caes. La última no la quiere dar. Es que la quiero dar con el peine corto. Porque si no me voy a lastimar yo. Puedes levantar más el pato.